Felipe, buenas noches. Hablamos de un sargento primero de la policía uniformada que se encuentra grave en riesgo vital y los especialistas están haciendo todo lo posible para que pueda sobrevivir luego de que sufriera este accidente cuando iba en compañía de un cabo primero. Todo esto ocurre a las 18:45. Ellos iban en una patrulla, iban a un procedimiento policial. Había una riña en el centro de Santiago y ellos se dirigían luego que llamaran por una denuncia a Cenco. Iban muy rápido, a toda velocidad, con las balizas, y cuando van justo en la intersección de calle Exposición con la Alameda, y por razones que se están investigando, colisionan directamente con un bus que ustedes ya vieron en imágenes. Fue un choque bastante violento, incluso esta máquina logró arrastrar por varios metros a este vehículo policial. Algunos testigos, ellos mismos se acercaron para intentar ayudar a estos funcionarios policiales, y además llegó también un helicóptero de la institución para trasladar a este sargento, quien terminó con heridas de mayor gravedad. ¿Qué pasó con el otro funcionario policial, con el otro carabinero? Llegó una ambulancia y lo trasladó también hasta el hospital de carabineros. El pronóstico no es muy alentador, nos decían los especialistas ahí en el hospital de carabineros con respecto a este sargento primero, por las heridas que sufrió luego de este accidente, y donde además otro dato que es necesario de nombrar, los bomberos que llegaron a los pocos minutos, solo 5 minutos hasta el lugar del accidente, tuvieron que hacer labores de reanimación porque había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Tenemos declaraciones de algunos testigos que pasamos a revisar a continuación. Veamos. El bus no hizo caso, él ni frenó nada. Oh, lo cogió ahí, desde donde está esas llantas de atrás del bus, desde ahí lo arrastró hasta donde se encuentra ahí. Y esto es que el patrullero se ha abierto un poquito para atrás y ahí quedó. Y venían con las luces, y de ahí cuando yo iba más para allá se sintió el pencazo. De ahí paré y me devolví. Y de allá todo este auto ya se amontonó de gente, de auto, ya la media cola. De acuerdo a esto, nosotros ya le dimos aviso a los familiares. También queremos hacer un reconocimiento especial a bomberos que acudió rápidamente y nos permitió desplazar en forma más ágil a los funcionarios hasta el centro asistencial. Se encuentra extremadamente grave, tiene una lesión arterial del tronco cerebral y va a ser derivado al hospital de Ypreca para hacer una intervención endovascular.